Esta es mi estantería, pero además de la estantería también tengo armarios. Entonces, en los armarios voy depositando hasta donde puedo todos los la documentación que yo he ido trabajando desde la tesis hasta la actualidad, aquella documentación que yo considero que de forma más o menos recurrente, depende de los temas que esté tratando, pues tengo que volver a consultar, ¿no? Aquí estaría, como ya os digo, toda esta documentación de archivos, fotocopias de legajos fundamentalmente, o también tengo la transcripción de todas las entrevistas, 350 entrevistas que hice para mi tesis doctoral sobre la colectividad española que vivía en Cuba hasta 1959. Entonces, está toda la transcripción, también está aquí, y cada vez que necesito volver a repasar porque me solicitan algún trabajo, pues tengo que o bien escuchar las transcripciones, las entrevistas, o, lógicamente me es mucho más fácil volver a estas transcripciones. Digamos que todo esto está ya completo y no me cabe nada más. Lo otro son las estanterías ya con los libros, que como veis también, igual que el resto de mis compañeras y compañeros, pues también las tengo bastante completas. Y en estas estanterías, que yo sí que me gustaría que estuviesen más ordenadas para que alguien que venga pudiera encontrar lo que está buscando, sin embargo, ese orden que no tiene ni cronológico ni a veces temático, para mí sí que tiene un orden. Y es un orden que más o menos es un poco temático, pero que tiene que ver también cómo he ido yo evolucionando en mis estudios. Entonces se puede ver desde los libros fundamentales que yo trabajé cuando empecé a hacer historia del Caribe, y en concreto empecé por historia de Cuba, que son libros generales, o luego llamar de historia social y de historia política de Cuba, terminando luego también por la historia esta intelectual, donde ya me he derivado en los últimos años. De ahí, de esos libros de siglo XX, que son los fundamentales, y es una muy buena biblioteca, porque los traje de Cuba, en mis viajes de Cuba, son libros que ya no existen en España, no existen en casi ninguna biblioteca, y están agotados también en Cuba, y entonces, bueno, pues los tengo aquí, sobre todo para el siglo XX cubano y gran parte también para el siglo XIX. Un siglo XIX que yo he ido completando cuando todavía no estaban los libros digitalizados con fotocopias. Tengo muchos libros de esos del siglo XIX porque también eran fundamentales para mis trabajos, que quiero decir que es una biblioteca abierta al resto del grupo que trabajamos Caribe. O sea, todo el mundo también viene, saca libros, pone libros, con lo cual mi desastre pues ha ido aumentando con él. Pongo, quita, quita y pongo. Y además, el problema es que algunas veces pues tampoco sé quién tiene algún libro. Pero bueno, pues entre todos nos vamos. Digamos que es como somos como bibliotecas circulantes, ¿no? O en movimiento. Entonces, historia de Cuba, siglo XX, luego paso del siglo XX, yo paso al siglo XIX y entonces empiezo a engrosar esta biblioteca con libros del XIX, sobre todo también aspectos sociales y dentro de los sociales, fundamentalmente con población, con temas de población, tanto población blanca de colonización como población negra, y entonces hay un grueso bastante importante sobre esclavitud. Ello me ha llevado a otro tema entre siglos XIX y siglo XX, a trabajar identidad, proceso de construcción de la identidad. Entonces tengo otro grueso de la estantería que se dedica o que está destinado a temas de construcción de las identidades, a repensar la identidad, a pensamiento de algunos próceres, sobre todo no solamente de toda América Latina, que los voy pasando realmente a la biblioteca porque ya no me cabe más, me voy quedando solamente con lo del Caribe. Y entonces, bueno, pues entonces empecé a trabajar con estos libros, y sobre todo trabajé mucho y sigo trabajando, porque llevo años trabajando, sobre la figura de Fernando
de Fernando Ortiz, ¿no? Con los negros curros, los negros brujos, que imagino que es los negros brujos, no sé, estará por aquí, los negros esclavos, que es la primera trilogía que hizo este gran antropólogo Fernando Ortiz, y que son piezas claves para comprender la sociedad cubana y sobre todo la evolución de la cultura y de la población en Cuba. Y por supuesto el contrapunteo del azúcar y el tabaco, también del tabaco y el azúcar de Fernando Ortiz. Entonces, bueno, digamos que esas serían. Después, la parte baja, así más amontonada, pues ya es no solamente es historia de Cuba, que digamos es la gran mayoría, sino que empiezo con historia de República Dominicana y de Puerto Rico, siglos XIX y XX fundamentalmente. Tengo muy poco de siglo XVIII porque no he trabajado prácticamente sobre ese tema. Y después también tengo que tener los libros sobre migración, porque mi tema primero era los estudios migratorios, la presencia de migrantes españoles en las Antillas, y hay también otro bloque aquí reunido, pero también en uno de los armarios bajos de la estantería, que están destinados a los procesos migratorios, al análisis de los grupos migratorios, de cómo su actuación, de su representación, etc. Y ya el tema migratorio, lógicamente, me llevó también a ver cómo esa colectividad española a lo largo del siglo XX llega a la Guerra Civil, qué pasó con esas colectividades españolas en América, en concreto en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, con el estallido de la Guerra Civil. Cómo se comportaron, qué rivalidades hubo a nivel interno y cuál fue su relación con los exiliados que llegaron. Con lo cual también tengo otra parte importante, está por ahí arriba, ya los últimos es el diccionario biobibliográfico del exilio que me acaban de regalar y lo he tenido que subir ahí arriba, de 3 tomos, el exilio republicano español, no solamente en las Antillas, como digo, sino en toda América. Serían estas 2 últimas partes, digo, sería todo más general, Antillas a Caribe en general, y se tiene que completar con esta estantería móvil que me han puesto, pues aquí sigo incorporando y almacenando los libros sobre Puerto Rico, sobre República Dominicana, ya sobre Jamaica, sobre todas las Antillas que me van llegando o que voy comprando. Y esta estantería, además de estas 3 partes, digamos, que es de nuevas adquisiciones, está compuesta por los libros o las obras en las que yo he participado. Digamos que de aquí hacia arriba tengo más o menos colocado también pues los libros, mis monografías o capítulos de libros dentro de libros colectivos donde yo he trabajado, con lo cual las revistas es mucho más fácil para mí a la hora de necesito escanear, necesito prestar un libro, una obra mía a alguien. Sé que tienen que estar aquí, ¿no? Aunque tampoco me gustaría tenerlo o por fechas o por títulos o por temas, pero tampoco me ha dado tiempo hasta ahora poder hacerlo. Entonces, esa sería un poco la historia o la intrahistoria de cómo he ido yo construyendo estas estanterías, que además están incompletas, porque como trabajo también, como todos trabajamos en casa, los libros los voy moviendo de casa al despacho y del despacho a casa, con lo cual tampoco a veces sé muy bien dónde está. Y luego, como también tengo otro despacho, pues también tengo las estanterías con los libros que me han ido llegando o con los que estoy trabajando últimamente, los tengo en el otro despacho. Entonces, bueno, pues más o menos así es como voy manejándome, ¿no? con mis libros. Y de aquí, pues, ¿qué libros me gustaría ver? Aparte de los temas que he ido trabajando, que se reflejan lógicamente en los libros de aquí
hacia arriba, pues también se reflejan los temas en del grupo que constituimos, que es el grupo de Caribe, Estudios del Comparador del Caribe y Mundo Atlántico, ¿no? Donde últimamente ha tenido bastante fuerza los trabajos sobre historia de la esclavitud. Os quiero enseñar este libro porque es un libro muy bonito, que es Los ingenios de la isla de Cuba. Es un libro que es del siglo XIX, mediados del siglo XIX, que se hizo una edición preciosa con estudios introductorios de algunos de los miembros del equipo de investigación, y que además del valor que tienen esos estudios, pues es la buena edición y la calidad de reproducir estos grabados, estas litografías sobre el interior de los ingenios o el exterior de los ingenios en Cuba a mediados del siglo XIX. Mucha, mucha repercusión, porque es una de las primeras reproducciones o ediciones de aquel libro del siglo XIX, y sobre todo los estudios que en él están, que le engloban, que digo que se han hecho dentro de nuestro grupo, pues son bastante importantes para este acontecer de la historia económica y social de todo el Caribe, ¿no? Puesto que la plantación fue el origen de unas nuevas estructuras económicas, sociales, políticas e incluso mentales que han arrastrado a toda esta área. Después también me gustaría comentar como otra obra colectiva que quizá fue el inicio del grupo cuando empezamos, que es este libro, Cuba, la perla de las Antillas, en el cual trabajamos tanto españoles, compañeros de aquí, como cubanos, franceses, de la República Checa, los principales cubanistas o algunos de los principales cubanistas de ese momento. Fue, como digo, en el año 91, y fue como el inicio, ¿no?, de esos estudios y de esa voluntad de querer hacer un equipo. Una voluntad que en el 95, aprovechando la coyuntura que íbamos a tener con la pérdida del ultramar español, de las colonias españolas, en 1998, hicimos en ese año el centenario del 98, y nos adelantamos e hicimos en el 95 un gran congreso internacional que se llamó La Nación Soñada, en el que participamos más de 60 investigadores y profesores, por supuesto, de aquí, del Consejo, del Instituto de Historia fundamentalmente, pero también de Francia de nuevo, de Cuba, de Puerto Rico, vino una legación bastante amplia, de Estados Unidos, de México, y esto también fue el inicio de algo más, el inicio de otro proyecto. ¿Por qué? Porque supuso el empezar a pensar en la creación de una red, que es una red que años más tarde pusimos en marcha, que es RECMA, la Red de Estudios Comparados del Caribe y Mundo Atlántico, una plataforma a la cual se han ido sumando muchos más grupos. Y supuso también trabajar en red y en colaboración con otros países, otras disciplinas y otros profesionales y especialistas a los cuales todavía solamente conocíamos a través de sus obras. Y también supuso, o ahí se generó la idea de esta colección que creo que alguna compañera ya os la ha enseñado. La idea era hacer por primera vez en español una historia de las Antillas que no fuera de manera global, sino que de manera monográfica se analizara Cuba, después República Dominicana, Puerto Rico, Antillas no hispanas, por ejemplo, y finalmente la colección terminaba con un volumen dedicado a la historia comparada
de todas las Antillas, no solamente por supuesto las hispanas, sino también las anglófonas, las francesas, las danesas, y en él se recogía los distintos capítulos, qué temas habían articulado la historia de las Antillas, siempre desde una visión comparada, para ver cómo estos procesos se habían formulado o habían causado distintas consecuencias en función de las metrópolis que gobernaban aquellas islas, o bien en función, bueno, pues de sus distintas geología o climatología o agricultura, etcétera, ¿no? Y bueno, esta colección la dirigí yo y conté con la colaboración también de más de 70 y tantos profesores de distintas escuelas. No solamente participan historiadores, participan desde la economía, participa también profesionales desde la filología, desde la literatura, desde las artes plásticas. Y bueno, pues ha sido un esfuerzo, pero un esfuerzo muy grande, pero sobre todo que ha sido posible porque ha sido un esfuerzo colectivo. Y conté para cada una de las obras con coordinadores que me ayudaran a sacar adelante con los autores la corrección de sus capítulos, la elaboración de índices. Cada volumen lleva un índice, y bueno, pues sería como uno de los últimos y grandes resultados que estamos haciendo. Mira, también de la obra de Fernando Ortiz, del que antes hablábamos, prácticamente tengo todos sus trabajos, y además tengo ediciones, algunas veces son las primeras ediciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un valor añadido a esta biblioteca. El engaño de las razas, el libro que antes os comentaba, otro libro más de Fernando Ortiz, el Catauro de Cubanismo, bueno, y tantos otros que hay por aquí. Respecto a los libros fundamentales, o el libro fundamental para mí, o que me marcó, bueno, pues yo es que he tenido varios, pero he tenido y sigo teniendo, entonces no puedo decir este, porque a lo largo de mi carrera, pues afortunadamente me sigue influyendo muchas personas y muchas lecturas, y los voy incorporando. Entonces, como primeras lecturas, a mí me gustaría hablar del tema de historia de Cuba, que fue el que empecé a trabajar más. Desde luego, los libros de Pérez de la Riva, es un demógrafo y economista cubano, fallecido allá por finales de los 70, y es la persona que primero intenta evaluar los distintos aportes que tuvo Cuba en cuanto a su población, los distintos orígenes y el valor de las mismas. Aquí de nuevo, no solamente, aquí habla en concreto del peso de la esclavitud en otros también nos habla de los culíes, de los chinos, y en otro incluso también habla el aporte de la inmigración española a esa demografía y a esa cultura nacional. Para mí es más que un demógrafo, Pérez de la Riva, se puede decir, si estuviésemos hablando o si estuviera ahora vivo, diríamos que también forma parte de esta nueva historia cultural, ¿no? Porque tiene muchos rasgos, una historia con muchas lecturas antropológicas en su obra. El otro que es fundamental, dentro de, también me pasa lo mismo, ¿no? Una historia económica, azúcar y población en las Antillas, y es una de las obras claves, yo creo, que para el pensamiento del Caribe, sobre todo de estos países donde existió la plantación azucarera, ¿no? El monopolio azucarero. Porque a partir del análisis de esta estructura económica,
él deriva después en cómo fueron las consecuencias de esa presencia del monopolio azucarero, del latifundio azucarero, para el devenir histórico de la población, pero no solamente de la población, también de la cultura de estos países. Entonces también tiene múltiples visiones a las cuales tú te acercas a la realidad del Caribe y tú puedes también extraer tus propias consecuencias. Y uno más contemporáneo que falleció el año pasado y yo creo que es uno de los grandes historiadores, historia política y sobre todo también historia social, que yo he aprendido mucho en las obras. He puesto este libro, pero podría haber puesto otros de procesos sociales y culturales, es Jorge Ibarra. A estos libros acudo continuamente buscando más respuestas a preguntas que lógicamente me voy haciendo según voy avanzando en los temas. Y como antes comenté al principio de esta conversación, yo hablaba de Fernando Ortiz. Fernando Ortiz, creo que también lo comenté, fue un antropólogo, murió en 1969 y he seguido, acabo de hacer un estudio biográfico de él para ver no solamente la formación que tuvo en España, sino esta concepción que él tenía de la antropología, de la etnología, de la historia, es decir, de cómo había que estudiar la cultura cubana, cómo había que aproximarse a un país desde distintas aproximaciones o distintas visiones. Empezó a trabajando seguidor de la escuela de positivista italiana de Cesare Lombroso, pero hablando del peso que tenía el origen étnico de las poblaciones para evolucionar rápidamente en su ideología. Esto lo hablaba en 1915, 1920. A partir de esa época, de los años 20, empieza a cambiar, a evolucionar, como digo, y es el quien en 1940 escribe El engaño de las razas. Entonces, para mí también es otro de los grandes historiadores o antropólogos, él no era historiador, que también han influido en mí y que sigo leyendo. Y como él, bueno, pues también hay otros historiadores actuales ya más mayores que sí que tienen una visión muy completa, muy integrada, muy global del Caribe. Podría hablar de Fran Moya Pons, que tendré algún libro por aquí, pero también puedo hablar de Franklin Knight, también es otro de los grandes que pensaron, él sigue pensando como Fran Moya Pons el Caribe desde distintos puntos de vista. Y otro que no encuentro el libro, quizá está en el otro despacho o en mi casa, debería estar por aquí, es por supuesto Sidney Mint. Sidney Mint es un antropólogo, murió también hace como 6 años o 5 años, un antropólogo norteamericano que también nos enseña a aproximarnos a las culturas, a las sociedades del Caribe desde distintos puntos de vista, no solamente desde la antropología, no solamente desde la literatura, no solamente desde la historia. Cualquier libro de Sidney Mint es un verdadero tratado de historia, es un verdadero tratado de antropología o de sociología. Y estos serían así como los principales. Por supuesto que hay más figuras, hay más personas, pero en esta formación de vertiente caribeñista, si la queréis llamar.